Día a día, miles de personas migran a diferentes destinos en busca de una mejor vida, nuevas oportunidades y la realización de sus sueños. Lamentablemente, muy pocos lo logran. El libro centroamericano de los muertos es una obra de 2018 escrita por Balam Rodrigo que a través de diversos testimonios, memorias y poemas que dan voz a difuntos migrantes de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, nos relata su trayecto para llegar a México con el deseo de cruzar Estados Unidos, mostrando las vicisitudes a las que se enfrentan durante su travesía por nuestro país, siendo víctimas de trata de personas, prostitución, narcotráfico e incluso asesinato. Te invito a que conozcas más acerca de los desafíos que enfrentan las personas migrantes en compañía del maestro Mateo Mancilla Moya y nuestro conductor Diego Guerrero. No le cambies, ya inicias Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de un libro que realmente desde sus primeras hojas, entenderlo, leerlo, son historias, son poemas, son historias que se convierten en poemas y que nos llevan a mucha reflexión interna de una realidad que viven muchas y muchos mexicanos, que es el tema de la migración, cómo van transitando este proceso de migración. Desde la propia portada, la imagen que tienen nos lleva a esta bestia, a este tren que pasa por todo el país, en el cual cada uno de estos vagones va a tener una historia distinta de la verdadera realidad que tienen muchas y muchos migrantes, y que la migración siempre es por diversos factores, pero muchas veces estos factores pueden ser por inseguridad, por violencia, por narcotráfico, en fin, estas historias se ven reflejadas en este libro, el libro centroamericano de los muertos de Balam Rodrigo, y para ello me acompaña el día de hoy el maestro Mateo Mancilla Moya, quien es el director editorial de la revista Abogacía y que me da mucho gusto recibirte, sobre todo por el ejercicio, por el trabajo y por este interés que has tenido en vincular la literatura con el derecho y sobre todo a través de este libro que tiene una gran conciencia y responsabilidad social frente a un sector que se encuentra en situación de vulnerabilidad como son los migrantes. Platícanos cómo elegiste y por qué llegó este libro a tus manos, o cómo llegó este libro a tus manos. Mira, llegó a mis manos porque he seguido constantemente, tenía yo una publicación literaria, una publicación periódica, ¿no? Y estábamos siguiendo a las personas que estaban ganando los premios importantes en México. Balam Rodrigo ganó el más importante reconocimiento que da el Instituto Nacional de Bellas Artes con Aguascalientes, dan el premio Bellas Artes de Poesía, ¿no? Y Balam Rodrigo lo ganó en 2018. Así dije, bueno, hay que leer a Balam Rodrigo. Él ya tenía prestigio, por supuesto, en el mundo literario mexicano, ¿no? Pero lo elegí particularmente para este programa, ¿no? Cuando vi de qué trataba, cuando había que hablar sobre algo que fuera relevante, una lectura que fuera relevante para los abogados, las abogadas, pensé que este libro podía ser uno, porque en él se asoman tópicos muy relevantes para el derecho y para cómo se está estructurando el propio Estado mexicano ahorita mismo, a partir de la migración, a partir de trata de personas, a partir de violencia de género. Vaya, hay muchísimas cosas coyunturales que se abordan en este tema, a partir de historias personales, que independientemente del carácter fáctico ficticio de la pieza poética, pues son relevantes al menos para generar conciencia. Sí, esta parte, pero cuando uno va leyendo de los cada uno de ellos, es una historia, es una realidad que se vive en el país, claro. Y que además refleja muchas condiciones, más bien es la historia de muchos, no podríamos decir, como tú lo mencionas, no la historia de uno en particular, sino refleja la historia de muchos personajes, ¿no? Que dices algo bien interesante. Sí es cierto que aunque uno esté leyendo un poema en el que se individualiza una experiencia, porque aquí los poemas a veces tienen nombres o tienen apellidos, tienen coordenadas geográficas muy particulares, realmente sabemos que a quien estamos leyendo representa a cientos de miles de personas, ¿no? Eso me parece muy interesante, efectivamente. Pero sí hay un ejercicio interesante de individualización de experiencias en la lectura, que es, de hecho, lo que me parece también muy positivo de este libro. Podemos leer la historia de María, la de Eduardo, ¿no? Y que es lo que también nos permite como lectores identificarnos, ¿no? Sensibilizar hacia esa historia del otro. Sí, y a través precisamente del propio, de la forma en la cual lo está desarrollando, ¿no? A través de la poesía. Claro, y hay muchas historias que aquí se recogen. A veces lo que hace Balam Rodrigo es tomar algunos titulares de periódicos y a partir de eso desarrollar la historia de estos personajes. ¿Cuál fue la más impactante, la que se te quedó grabada y es la que de pronto uno cuando termina de leer el libro se va a su cama y al otro día despierta y la tiene presente y deja este sabor de boca tan fuerte de una realidad que se vive? Claro.
Hay varias que me impactaron. Una se desarrolla en Reynosa, de una persona en la que están tratando y la llevan a McAllen. Porque yo particularmente viví un tiempo en Reynosa y otro tiempo también en McAllen. Uh-huh. Entonces es una región geográfica que se me hace pues muy conocida, ¿no? Pero hay una en particular que más bien se desarrolla al sur del país, de una chica que baja a un pueblo a trabajar. Sus primas le engañan y en lugar de decirle, oye, vas a estar trabajando en este bar, pues terminan explotándola sexualmente, ¿no? La terminan tratando. Entonces, bueno, en una de esas embaraza. Entonces, un taxista que se supone que la ayudaría a escapar, pues no lo hace. Termina matándola cuando se entera que está embarazada. La mata a patadas. Es el yo lírico de ella el que habla, aún muerta, ¿no? Dentro del poema. Y que, bueno, hay una escena donde el sujeto este, el taxista, echa el cuerpo del bebé muerto a un cuerpo de agua, ¿no? Y luego el de ella, ¿no? Y entonces es como una historia muy impactante, también hasta cierto punto gráfica en algunos momentos, que termina doliendo, porque al final de cuentas es una chica que se quiere superar, la engaña a la propia familia y termina siendo víctima de las peores violencias que se viven en el territorio. Yo esta la recuerdo bien, porque además es muy descriptiva, ¿no? Desde la parte cómo se va desarrollando y termina uno. Yo sí recomiendo que lea este libro con toda la paciencia y con un espacio en el cual uno pueda reflexionar de que precisamente este libro, más allá de la parte literaria que nos lleva, pues es este contexto social, ¿no? Platícanos alguna otra que nos quieras compartir. Si me lo permites, puedo leer un poema. Por favor. Que de hecho seleccioné uno. Bueno, es no venía corto, preparado, pero... Pero, no venía preparado, pero... Los poemas, la mayoría están titulados con coordenadas, que son aquellos lugares en los que se desarrollan pues, las historias de estos sujetos. Este se desarrolla en Huehuetán, Chiapas. Se hunde el sol en el azul agua del archipiélago del Solentiname, en el gran lago de Nicaragua. Pero aquí donde estoy... La bestia deambula una y otra vez sobre mi cuerpo tendido, estirado como la piel de un lobo que se alarga hasta volverse una maraña de tendones e hilos desteñidos. A mi lado se yergue, colosal, una ceiba, vegetal ciudad para los pájaros, gigante de clorofila, que anda sobre la tierra con pies de savia, mole corpulenta y despeinada que habla con voz de hojarasca, como los muertos, como yo. Esperando en cada estación de lluvias, en cada estación de tren, ser habitación de bandadas de pájaros como las hordas silbantes. Desperdigadas, de migrantes, de paisanos míos, de madres y padres míos, hijos de mi raíz, que buscan otras ramas, otros nidos, para trinar lejos, muy lejos de aquí. Extraño las flores de los lirios, el evangelio terrestre de los muelles en comunión con las barcas. Pasa el tren afilando esféricos machetes. Estiro los huesos hacia el rizoma de la muerte. Árbol sin ramas, a mi cuerpo lo han talado hasta la sombra. Es la historia de un sujeto al que está, por supuesto, machacando el tren. Se cayó de la bestia, él viene de Nicaragua, ¿no? Cae del tren, cae de la bestia, y el tren lo arrolla. Entonces es el cuerpo siendo arrollado una y otra vez, se está estirando. Es muy gráfico como los tendones, como el cuerpo, como todas las fibras de su cuerpo están siendo arrollados una y otra vez por esas navajas, ¿no? En forma de discos, que son las llantas del tren, ¿no? Y él es de Nicaragua, ¿no? Entonces, me parece que ilustra perfectamente incluso aquello que es lo que unos esperan, el poder moverse a otro nido, el poder crecer en otros espacios y que a final de cuentas, siempre al menos en las ilustraciones del libro, deviene muerte. Hay una parte muy fuerte. Yo mencionaba al inicio del programa las razones o motivos que llevan a la migración, ¿no? Y hay un factor que no podemos dejar atrás, que es la corrupción, por un lado, la impunidad y el narcotráfico. Son elementos que están presentes en el tema de migración, ¿no? De acuerdo. Particularmente para este libro, sobre todo es libro centroamericano de los muertos, es de migrantes, ¿no? De Centroamérica que transitan por el territorio nacional mexicano, ¿no? Y por supuesto todos estos temas se asoman aquí. Sí es cierto, hay motivos para que esas personas migren, pero no se encuentran con algo mejor cuando llegan al territorio nacional, aunque solo estén de paso. De hecho, se encuentran con una existencia mucho más violenta, donde son las mismas policías quienes les entregan hacia al narcotráfico, quienes los explotan. Hay muchas historias, por ejemplo, donde nuestros agentes de migración violan a las mujeres que llegan, a los maridos los devuelven a sus países, ¿no? Bueno, una cosa violenta, cruenta. En muchos de estos poemas hay
personas que están hablando desde basureros donde sus cuerpos terminaron perdidos mientras su familia los busca, ¿no? Las fosas clandestinas, ¿no? Las fosas clandestinas, efectivamente. Y pareciera, ¿no? Lamentablemente que ese ha sido el destino de muchas personas que transitan por el país, ¿no? Eduardo Antonio Parra, este gran novelista mexicano, en algún momento participó en un interesante foro sobre paz, ¿no? Y él decía, bueno, hay algo que nadie se pone a pensar, que es la cantidad de muertos migrantes que se esconden debajo de las aguas del río Bravo, ¿no? O sea, son cientos de miles de muertos que están en el país y nadie se pone a pensar ni a discutir al respecto. Claro. Al contrario, fenómenos, por ejemplo, todos los haitianos llegan ahorita a la Ciudad de México, que detonan más bien expresiones racistas, clasistas, claro, por parte de nuestra comunidad, antes que empatía de gente que está huyendo de un entorno profundamente violento. Sí, ¿Cómo cada historia nos lleva desde lo que tú decías? Hay mujeres que antes de subirse a la bestia dicen que toman una pastilla anticonceptiva para no quedar embarazadas y la probabilidad de que sean violadas en este proceso. Mujeres también, yo recordaba una historia de una mujer cuando estaba en Derechos Humanos, que cayó de la bestia, le aplastaron las piernas y estaba su esposo. Entonces, no sé qué, al final pudo sobrevivir, pero decía, no sé qué fue más, el dolor de perder mis piernas o cuando volteé a ver a mi esposo, mi pareja, y se quedó en el tren. Dijo, ni modo, ¿no? El viaje tiene que seguir y si tú te caíste, pues uno de los dos tiene que llegar, ¿no? Entonces, cada historia nos refleja una realidad dolorosa y que, repito, al final de cuentas tendríamos que ser muy conscientes que no podemos hablar de la universalidad de los derechos humanos precisamente si no logramos alcanzar a todos, independiente del lugar de que provenga, ¿no? Vamos a un corte y regresamos, no se vayan, estamos aquí en Cultural Derecho. Dentro de la ley de migración, se menciona que se respetarán los derechos humanos de los migrantes sin importar su estatus migratorio, como por ejemplo la libertad de tránsito, la asistencia consular en caso de ser detenido, derechos a la no discriminación, solicitar asilo o condición de refugiado, como también servicios de salud básicos. Sin embargo, como sabemos, los migrantes de México actualmente están en situaciones muy vulnerables debido a la ineficiencia del cumplimiento de estos derechos y su exposición ante el crimen local. Debido a esto, la CNDH está proporcionando diversos apoyos a personas extranjeras en esta situación, como también a los propios mexicanos que regresan de Estados Unidos o de otros países. Si necesitas ayuda o has sido víctima de una violación de tus derechos humanos, contacta a la CNDH. Recuerda que la seguridad humana se basa en el respeto a los derechos humanos y a la protección de las libertades fundamentales. Estamos de regreso en Cultura al Derecho hablando de este libro, el libro Centroamericano de los Muertos, un libro de Balam Rodrigo, y nos acompaña el maestro Mateo Mancilla Moya, quien es el director editorial de la revista Abogacía. Y bueno, este libro nos refleja varias poesías. En el bloque anterior platicamos referentes a la migración, historias que pueden ser historias de muchas y muchos mexicanos y de muchas realidades. Y al final nos lleva a pensar, bueno, Cultura al Derecho, la importancia de un elemento muy importante de la cultura, que es la poesía. Un poco pensar por qué leer la poesía, por qué la poesía es importante en este vínculo con el derecho. Mira, hay varias razones, ¿no? ¿Por qué leer poesía? ¿Por qué leer literatura? ¿O por qué, como propone este programa, acercarnos al arte en general como forma de expresión desde el derecho? Pues resulta relevante en primer sentido, porque por un lado nos permite aproximarnos a los mismos tópicos que son relevantes para el derecho, pero desde otras expresiones, ¿no? Platicábamos hace un ratito, ¿no?, acerca de la importancia del lenguaje que utiliza, por ejemplo, la poesía o que utiliza la literatura, que es muy distinto al lenguaje que utiliza cualquier documento jurídico para abordar cualquier tema. No es lo mismo hablar de derecho migratorio a leer un poema sobre migración. No, en principio, el derecho tiene este ejercicio de abstracción que, por supuesto, no nos presenta los casos individuales, ¿no? En ese sentido, pues es difícil empatizar, ¿no?, o identificarnos con los sujetos que son víctimas de todo lo que el fenómeno de la migración puede conllevar, ¿no?
Entonces, en este primer sentido me parece importante desde el derecho aproximarnos, sí, a los tópicos que son relevantes desde el derecho, ¿no? No únicamente desde ahí, desde esta área del conocimiento, sino también desde las expresiones y desde las historias que se cuentan, para acercarnos, ahora sí, cuando vayamos a trabajar determinado tema, ¿no? Uh-huh. Con determinada comunidad, acercarnos más desde lo empático, ¿no? Desde el saber que hay personas de por medio, personas que están siendo víctimas de violencia, personas que están buscando un mundo mejor, quizá una vida mejor, ¿no? Uh-huh. Eso en primer lugar, ¿no? Para desarrollar empatía. Por otro lugar, bueno, pues para tener una capacidad mayor de análisis sobre los fenómenos. A veces en el derecho tenemos este gran problema de que todo lo queremos estudiar estrictamente desde lo jurídico, cuando lo jurídico pues realmente no puede explicar muchos fenómenos, ¿no? Como podríamos estar haciéndolo desde la antropología, desde la sociología, desde otros lugares, sí, desde otras áreas del conocimiento. Acercarnos a la literatura o a otras expresiones artísticas nos ayuda a pensar un poquito fuera de esa caja, ¿no? Saber que todo se tiene que entender también desde fuera del derecho, ¿no? Para romper esa cajita que ya está bien moldeada, incluso desde la pedagogía del derecho, ¿no? Para romper ese muro, ¿no? Qué interesante, porque muchas veces vemos a los abogados y uno de los objetivos de este programa es romper con esa cuadratura que dicen que los abogados somos de cierta manera y tenemos ciertos modos únicos. Y me parece que es justamente el abogado es diverso, es plural, y tenemos incluso que entenderlo, pero el abogado tiene que romper también con ese tecnicismo, cómo nos estamos enfrentando a la sociedad, cómo nos estamos presentando a la sociedad. Y en esta parte creo que es importante que nuestras estudiantes encuentren esta dinámica. Tenemos una materia ahora en la Facultad de Derecho y Literatura que nos lleva no solamente a empezar a ver estos expedientes, sino tener esta lógica literaria, incluso esta parte creativa, me atrevo a decir, en la cual pues el abogado completo tendría que tener estas herramientas o estos elementos, ¿no? Claro. Ahí, de hecho, yo imparto la materia de Derecho y Literatura acá en la facultad, ¿no? Con un gran amigo mío, me parece que ya estuvo acá en el programa con ustedes, Manuel de Jesús Jiménez. Sí, cómo no. ¿No? Él hace poco me regaló un libro de quien fuera rector de la Universidad Ricardo Palma en Perú, ¿no? Y de me parece, Iván Rodríguez, ¿no? Que es un libro sobre la hermenéutica literario-jurídica, una propuesta de interpretación del texto literario desde el ser abogado también, ¿no? Y me parece, esa es una lectura muy importante que hacemos en clase, porque nos permite no únicamente leer la literatura a partir de la necesidad de la apreciación estética, sino también desde nuestra visión de abogacías, para hacer que la lectura sea práctica para nuestro ejercicio profesional. Así, si nos acercamos a los poemas de Balam Rodrigo, o si nos acercamos a una película quizás sobre el caso de Ruanda, o si nos acercamos a una pintura que es sobre los juicios de Nuremberg, por ejemplo, interpretemos la pieza no desde cualquier espacio, sino desde ese espacio que es relevante para el derecho, por un lado, pero también para el discurso de los derechos humanos. Y eso me parece que es importante también, de acercarse al arte. Quizá un tercer punto que podríamos agregar a la pregunta anterior, ¿no? Como respuesta, es que nos ayuda a acercarnos a lo humano, aquello que es inherentemente humano, personal, ¿no? Más allá de las abstracciones técnico-jurídicas, ¿no? Saber que hay sensibilidades de por medio, que hay vidas, que hay proyectos, que hay sueños, ¿no? Que hay esperanza, que hay todo un discurso humano. Y acercarnos desde ahí a un texto literario, desde el ser abogadas y abogados, pues ayuda también a que el ejercicio, ¿no? Que hagamos del derecho, no importa en qué trinchera estemos, pues lo hagamos con una visión necesariamente humanista, ¿no? Sí, y qué interesante, porque además a través de la literatura, de la música, la pintura, de las artes, pues ahorita que hablas de derechos humanos, nos permitirían entender otras cosas más allá que los libros de texto nos muestran, sino la música, el arte nos muestran otra realidad, ¿no? Quizá la otra parte de la página que muchas veces nos contrastan con la parte oficial de alguna manera, decirlo. ¿En esta lógica crees que han cambiado, han evolucionado, quizá viendo poesía, literatura, los derechos humanos? O sea, y me imagino quizá leyendo una poesía hace 20, 30 años, más allá de la literatura técnica, el arte cómo nos muestra la evolución de los derechos humanos. Yo pienso que sí, parcialmente, en algunos contextos sí. El arte ha servido para procesos de pacificación, el arte ha servido, ¿no? para la garantía, la protección y la divulgación de derechos humanos. El arte no deja de ser más que una garantía del derecho a la libertad de expresión, ¿no?
que es por sí mismo una forma de derecho, es un derecho que tenemos, ¿no? El derecho a la cultura, el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de libre desarrollo de la personalidad. Vaya, hay muchos derechos humanos de por medio, pero no necesariamente el arte ayuda a cambiar eso, ¿no? Por sí es una garantía, pero no ayuda a cambiarlo, salvo que se instrumentalice en ese sentido. Y cuando se instrumentalice en ese sentido, se ha probado que sí puede tener efectos positivos en materia de derechos humanos. Más allá de este libro, aprovechando además tu interés entre la literatura y derecho, no te voy a hacer los tres libros que han marcado tu vida, ¿no? Pero sí, ¿qué libros, alguna reflexión o qué libro recomendarías además de este a quienes nos están viendo, que son abogados y que de pronto dicen, me interesa la literatura? Y porque sí nos cambia un poco la visión de cualquier libro que nos llega a las manos ya desde la perspectiva jurídica, empezamos a encontrar ciertos elementos, ¿no? Que es algo también muy interesante, a pesar de que no tiene ese objeto, ya con esta visión que tenemos, pues vamos encontrando estas herramientas y estas lógicas. ¿Algunos libros o algún libro que te gustaría recomendarle a quienes nos ven? Definitivamente, ahí vamos a hacer tres libros, ¿no? Ajá. Tres libros que me parecen relevantes para la lectura de cualquier abogado o abogada, ¿no? Uno es de una de mis autoras favoritas, es México-Argentina, ella, Sandra Lorenzano. De hecho, me parece que es la nueva directora de la UNAM en Cuba, ¿no? De la sede de la UNAM en Cuba, Sandra Lorenzano. Sandra Lorenzano tiene una novela súper bonita, se titula Fuga en mi menor. Es la historia de un laudero, pero el laudero está reflexionando sobre su pasado, sobre el hacer música, y en toda esa, llamémosla, reflexión poética que está haciendo, se asoman temas como la memoria, como los derechos, ¿no? Que me parecen relevantes, que tiene que manejar cualquier abogado, ¿no? Pensar en la memoria como un derecho, pensar en la memoria como aquello que nos compete a cualquier democracia, a cualquier estado de derecho, ¿no? Como el que habitamos, es muy bonito, ¿no? Otro libro es El tamaño del dolor, de un poeta que sobrevivió al genocidio en la ex Yugoslavia, Shevdet Bagrag. Se vino acá a la Ciudad de México durante el genocidio, logró escapar gracias a una asociación de escritores, una asociación internacional que se lo trajeron acá. Estuvo un tiempo en la Casa Refugio Siltlaltépetl, ahí en La Condesa, y ahí escribió El tamaño del dolor. Son poemas que ilustran, retratan el genocidio en la ex Yugoslavia. Lo sabemos acá, ese genocidio y ese caso, a partir de su tribunal ad hoc, es uno de los fundamentos también de nuestro Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Entonces, acercarnos a ese estudio histórico desde lo poético experiencial que hay en la voz, en la pluma, en la poesía de Bagrag es relevante, ¿no? Y un tercer libro es de Caroline Forché. El primero está editado por Tusquets, el de Sandra Lorenzano, aquí en México. El segundo está editado por la editorial ERA, también en México. La traducción al español es del propio autor. Y este de Caroline Forché está editado por Valparaíso, México. La traducción me parece que la hace Andrea Rivas al español y se llama El país entre nosotros. Caroline Forché, la autora, era una poeta que defendía derechos humanos en El Salvador justo cuando empezaba la guerra civil. Y entonces, en este libro lo que hace es un ejercicio de memoria donde va recogiendo todo aquello que ella, como defensora de derechos humanos, veía en el conflicto. Entonces, hay un ejercicio en todos estos libros de memoria histórica, ¿no? De testimonio y de hablar desde una visión humanista sobre temas que son relevantes al derecho, como los derechos de las personas. Estos tres libros les recomiendo. Mateo, se nos ha terminado el tiempo. Algo breve con lo que quieras cerrar. ¿Algún mensaje que quieras mandar a quienes nos están viendo? Pues, para ti y para todo el equipo, por supuesto, de Cultura del Derecho y para todas las personas, pues no dejemos de pensar en ayudar a las demás personas. Cualquier profesión que ejerzamos, sea jurídica o no, tiene necesariamente una función social. Uh-huh. Saber que existimos para servir a los demás ayuda a la forma en la que nos estamos desenvolviendo, desempeñando nuestro trabajo y sobre todo en pensar siempre en el prójimo. Mateo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más. También los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, en Radio UNAM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Y por lo pronto, que tengan buen día. Los invitamos que sigan con la programación de Canal 22.